Yo soy Fernando Guzmán, me voy a presentar primero. Pertenezco al INTA, trabajo en el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región Cuyo, dependiente del Centro Regional Mendoza San Juan, y hoy estamos aquí con una visita de Kenia en el marco de un proyecto FOAR de cooperación sur-sur y triangular, cuyo objetivo principal es propender al mejoramiento de la ganadería en zonas áridas y semiáridas de Kenia. En esta instancia nos visitan Halima Nenkari, que es especialista en ganadería, especialista en economía ganadera, es directora de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Kenia, y Abraham Sangula, que es médico veterinario y él es el director del Instituto de Producción de Vacunas Veterinarias de Kenia, con mucha experiencia en el trabajo en aftosa. Bueno, en esta ocasión estamos en la última visita de este programa FOAR de cooperación sur-sur y triangular, y era una visita que nos había quedado postergada porque teníamos planificado visitar diferentes zonas ganaderas de la Argentina. En anteriores oportunidades estuvimos en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de La Rioja, en San Juan, también en Tucumán, visitando diferentes estaciones experimentales de INTA y otras instituciones. Nos quedaba pendiente conocer la ganadería del noreste de nuestro país, que tiene muchas similitudes con algunas zonas de Kenia. Esta fue la oportunidad de hacerlo. Visitamos la experimental Corrientes y hoy estuvimos en la experimental Colonia Benítez. Y en términos generales, hablando con Halima y Abraham, me comentan que ellos ven como muy importante la interacción que tiene INTA con otras instituciones y las posibilidades de trabajo conjunto, la vinculación estrecha que tenemos en una misma institución con el sistema de extensión y el sistema de investigación, lo cual no es común en otros lugares, es una de las pocas instituciones el INTA que lo tiene. En Kenia no es así, allí las actividades de investigación dependen del Instituto Keniano de Investigación Agropecuaria y la extensión está en manos de los condados, que serían como similares a nuestras provincias, por lo que eso lo ven ellos como virtuoso y como que se resalta. Por otro lado, específicamente en la visita de hoy, me han comentado que les parece muy interesante el trabajo de investigación profundo que se hace con garrapatas y con las enfermedades relacionadas, como con los sistemas de control y los estudios sobre la resistencia de las distintas drogas con las que se utilizó tradicionalmente para controlar la garrapata. Ellos tienen lugares en donde enfrentan problemáticas similares y es interesante ver cómo se los aborda desde el desarrollo del conocimiento en otras zonas. Por otro lado, las experiencias concretas que hemos podido ver a campo también muestran esta vinculación del INTA con el sector productivo y esta interacción que lo ven como virtuoso. Algo que también han destacado permanentemente es el compromiso de las personas que trabajan en INTA con su trabajo y además que lo ven como que las personas trabajan con alegría, que se sienten cómodas en su trabajo, que lo desarrollan nuevamente con mucho compromiso y además vinculados con muchas instituciones, y bueno, ese aspecto lo han destacado en varias oportunidades, así que me parece interesante traerlo, o sea que como concretando como aprendizajes, me comentan que se llevan como algo virtuoso la idea de la vinculación interinstitucional que nosotros tenemos, la orientación interdisciplinaria para el abordaje en el análisis de las problemáticas que requieren un desarrollo tecnológico, el compromiso en el trabajo de las y los agentes de INTA y el disfrutar del trabajo que hacemos día a día.